Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Flight Simulator. Hoy realizaremos un vuelo por la Costa Azul, o también conocida como la Riviera Francesa, entre la localidad de Niza y Mónaco. Estamos ya dentro del avión, que concretamente es un Textron Bonanza G36. Ahí lo vemos por fuera. Tiene buena pinta. Y nada, estamos ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de Niza. Tenemos el sol de cara. Y lo vemos todo bien. Bastante bonito todo. Quitamos el freno, damos gas y vamos saliendo. Empezamos a levantar y ya estamos volando. Subimos el tren de aterrizaje. Y ya empezamos a virar poquito a poco hacia la izquierda para dirigirnos a buscar la ciudad de Mónaco. Vemos toda la ciudad de Niza, la zona costera. Vamos a ir bordeando lo que es la costa. Es una zona muy montañosa, por lo que vemos. Knight Tower Beechcraft Alpha Sierra X-ray Golf is 2 miles east with Charlie to land. Beechcraft Alpha Sierra X-ray Golf, Knight Tower. Fly straight in runway 22 left. Aquí a la izquierda vemos como un pequeño puerto. Ahí lo vemos desde la vista desde fuera, a la zona de la bahía, el aeropuerto detrás. Y aquí tenemos este saliente, tipo un islote. No sé cómo se llama, pero seguro que será bastante lujoso toda esa zona. Vamos a descender un poquito para verlo todo mejor. Y
Ahí vemos lo bonito que se ve toda esta zona. Precioso todo. Y debemos de estar ya cerca de Mónaco. A ver si nos encontramos. Creo que es eso que tenemos ahí delante. Concretamente esto parece ser la zona de Fontvieille. Está justo antes de llegar a Mónaco. Y ahora sí que creo que esto sería Mónaco. Ahí se ve la zona de la piscina. Y el puerto espectacular que tiene. Es enorme. Vamos a ir un poco más hacia adelante. Llegaremos a la ciudad de Mentón. Y luego daremos la vuelta para volver y verlo todo un poco más en profundidad. Este saliente que vemos, esto sería ya creo Cap Martin, y lo que tenemos justo delante ya sería la ciudad de Mentón. Lo vemos bien. Una zona muy montañosa también. Y nada, vamos a empezar a hacer el viraje a la izquierda para dirigirnos otra vez hacia Mónaco y ir ya regresando al aeropuerto y a ver si conseguimos distinguir alguna curva del famoso trazado de la Fórmula 1. Parece que va con un poquito de lag, pero bueno, sin nada. Vamos regresando. Vamos pasando otra vez la zona de Cap Martin. Ahí enseguida, ahí delante, ya vemos lo que es Mónaco. Aquí a la derecha parece que sean pistas de tenis. La presentación, damos gas y vamos a ver. Vamos volando muy bajos para apreciarlo bien. Aquí a la izquierda apreciamos bien ya la curva de Loebs, la más mítica del circuito. Se aprecia bien. Esta es la zona de la bajada. Vamos a girar un poco más. Y
Vamos a dar otra pasada. Tenemos otro puerto. Y ahora sí, vemos toda la zona del puerto y las chicas de la piscina. Realmente hace unos años, no lleva mucho tiempo. Antiguamente no estaba. Y sería la zona del túnel. La famosa curva de Loebs, aquí la tenemos. Y nada, vamos a ir volviendo hacia el aeropuerto. Muy muy lujosa toda esta zona. Vemos que en los puertos son los barcos, parece que algunos estén como bajo del agua, pero bueno, nos dirigimos hacia Niza con el sol de cara. Aquí delante a la izquierda vemos como una calita ahí, que tiene muy buena pinta, entre acantilados parece. Parece que tenemos un poquito de lag. Yo creo que a veces por el internet, por el estado del servidor, pero casi nunca pasa. Lo que vemos ahí enfrente ya parece ser la ciudad de Niza, y divisamos también lo que es el aeropuerto a la izquierda. Vamos a virar un poco para quedarnos bien encarados. Nos dan autorización para aterrizar. Bajamos un punto a los flaps. Bueno, aterrizaje. Quitamos un poquito de gas. Quizá hemos bajado un poco pronto el tren de aterrizaje. Descendiendo poco a poco.
bajamos de 1200 pies, seguimos bajando. Parece que vamos bastante bien. Pies. Y levantamos un poquito para no bajar tan bruscamente. Cien pies. Llevamos buen rumbo. Damos gas a tope y poco a poco vamos. Ahí parece que tenemos un avión que va a despegar. Apartamos. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Y aquí lo tendríamos. Apagamos el motor. Vamos a ver si vemos el avión que hemos visto, cómo despega. Ahí viene. Pues nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.